¿Qué es para vos el teatro? Bueno, el, digamos, en realidad para mí el teatro es como parte de mi vida, ¿no? Desde, desde muy pequeña hago teatro, eh, decidí elegirlo como, como una carrera, como una profesión, y bueno, es parte de lo que hago todos los días, ¿no? Eh, no solamente en el enseñar, sino también en, en la dirección, en estar frente al público. Y bueno, para mí es un encuentro maravilloso, ¿no? Entre, entre el público y los actores, esa presencia eh, donde, donde la gente decide reunirse eh, para ver un espectáculo. Eh, Actriz, directora, investigadora, ¿dónde te sentís mejor? Y a mí me gusta mucho la dirección, me gusta mucho la dirección, me gusta mucho enseñar también. Eh, creo que la actuación es necesaria eh, porque te da un cierto training y te da las herramientas para luego explicar eh, eso que uno quiere enseñar. Pero me siento muy cómoda en el lugar de, de la dirección y disfruto mucho cuando veo un espectáculo que, que está terminado, cuando cuando siento el aplauso del público hacia, hacia mis actores. Así que es el lugar donde, donde mejor me siento. ¿Cuál es tu director o directores con los que más te identificas? En realidad yo creo que, que es, es muy interesante siempre trabajar con distintas personas, o sea, no seguir solo un modelo, sino eh, toma, ir tomando como de cada uno lo que bueno, lo, lo que nos gusta. ¿no? Eh, trabajé mucho tiempo con, con Patricia García, que es una, una directora tucumana muy reconocida, pero también debo como aceptar que eh, en la facultad donde, donde cursé la carrera, eh, fui como tomando un poquito de cada uno, ¿no? De, de distintos profesores, de, de Juan Tríbulo, de Rafael Nofal, y, y bueno, creo que todo eso va formándolo eh, de a poco a uno. Y después, bueno, también uno se va formando mucho con la experiencia y con lo que los actores te dan. Me parece que es muy interesante lo que también el director aprende con los actores. Eh, a veces se piensa que, que todo está. Eh, que el, toda la sabiduría está en el director y que el director es el que tiene que marcar y decir esto, y el director en realidad es el que va guiando y siempre depende mucho de, del actor con el que trabajes. ¿no? Eh, en tres palabras, ¿qué es para vos la sala rosa? Eh, Qué pregunta, y es eh, parte de mi vida.